Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Ya saben, como siempre, lo importante. Si están aquí por primera vez, pues los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y a que me dejen sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones, porque eso es muy muy importante para mí. Y bueno, pues como vieron en el título del video, el día de hoy les traigo a compartir y a mostrar cómo me quedó una hermosa carpetita ahora con temática de Mafalda. Esta bolsita yo la compré en Prichos, me parece que fue el año pasado o antepasado, la verdad, discúlpenme, no recuerdo bien. Ahora que me han estado haciendo algunos pedidos, esta chica Maggie hermosa, te mando un beso y abrazo. Y pues ella me encargó esta carpetita y pues se las quiero compartir. La estructura, la van a ver, es muy muy parecida a las anteriores. Lo que cambia pues obviamente es la temática y el contenido. Realmente por eso no dejo tutorial. Lo único diferente fue la portada, que hice una pequeñita shaker, y la forma de decoración. Pero pues la estructura es exactamente la misma que les he estado mostrando en carpetitas anteriores. Espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno, miren, pues aquí está esta hermosa carpetita. Esto era una bolsita pequeña de las de Prichos, como las que saca y como las que les he mostrado, que son las bolsitas con las carpetitas que he estado haciendo. Y pues esta, la Mafalda era por enfrente de esta manera y por el reverso era exactamente el mismo diseño, nos quedó de la misma forma. Y aquí le hice este colgantito porque pues se me hizo muy acorde con los colores. Este yo lo realicé con estos listoncitos para que me quedara pues perfectamente combinado. Y aquí le puse esta pequeña shaker, que la verdad me gustó mucho cómo quedó, porque se me hacía muy sencilla la bolsita y yo quería que llevara algo pues vistoso. Trae ahí corazoncitos, algunas aplicaciones muy pequeñitas, porque como la imagen era pequeña, si yo le ponía más contenido pues obviamente se iba a perder. Y ahí nos dice: hoy quiero vivir sin darme cuenta. Y pues Mafalda está ahí haciendo varias cositas, está formando una casita con unos cubitos de madera, entonces está súper bonita. Decidí ponerle aquí esta pincita con esta gemita y aquí está adornando con esta imagen, pero la ventaja es que aquí le podemos poner pues la imagen que queramos o incluso dejarla de esta manera. Aquí tenemos esta tarjetita que dice: comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Entonces está súper bonita la imagen, la frase me encantó y decidí ponerla en esta parte de aquí. Adentro vienen más imágenes que ella va a poder pues poner en donde quiera o incluso no ponerle nada, como ella guste. El cierre decidí ponérselo con este bonito listón lila. Tiene eyelet tanto enfrente como en la parte de atrás para sujetarlo súper bien. A este no le puse ligas porque si nos damos cuenta, como yo le hice el shaker, pues obviamente si yo le ponía una liga así iba a atravesar y no la podía poner esquinada porque también pues tenía que quedar muy muy acá abajo y también iba pues a estorbar en esa parte de ahí. Entonces decidí dejarla así. La verdad que quedó súper súper bonita, me encantó cómo quedó. La desanudamos y entonces nos encontramos con esta bonita carpeta por dentro. Los colores, como pueden ver de la bolsa, pues son en tonos morados y entonces decidí adornarla de esta manera, pero sí poner color para que no se viera totalmente todo morado. Yo no tenía notitas adhesivas de Mafalda y entonces decidí hacer este tag grande, que es con un cartón muy 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 grueso y resistente. Y decidí ponerle esta imagen que está por abajo y le agregué estas notitas que más o menos van en los tonos para que combinara y quedara pues perfectamente armónico. Ahí quedaron de esa manera, pero también por el reverso puse estas otras en esos tonos y pues con la misma imagen tanto por el frente como por el reverso. Y pues esta la podemos meter y sacar y podemos tenerla ya sea de esta cara o de la otra. Y este cuadrito es únicamente pues de adorno porque es el que me sirvió para poner la shaker que va al frente,
pero decidí ponerle esta mafalda aquí para que no se viera nada más el cuadrito. Y por este lado está uno de los clips y aquí puse este adornito. Yo todavía estoy en vista de si le voy a colocar algunos adornitos aquí. De hecho, es lo que le voy a comentar a la chica, que si quiere que se los coloque, o a lo mejor ella la quiere alterar todavía un poquito más y ella decide ponerle otras cositas. Y por este lado, pues decidí poner la imagen grande de Mafalda para que contrastara como que esta parte con poco decorado con esta, que se vea como más colorido. Los clips, ya saben que ahorita pues yo estoy troquelando lo que son las florecitas con los restos de la bolsita para que quede súper acorde con la carpeta y con la temática. Entonces me gustó mucho cómo quedaron estos clips con la temática de Mafalda. E incluso aquí lo que decidí hacer, además de hacer estos con gemitas que pues son muy clásicos, y quienes ya siguen mi canal de tiempo habrán visto cómo realizo estos clips, hice este cuadradito, que este es con un cuadrito de madera. Atrás también le puse este de madera para que pues dé un buen acabado, y lo decidí ponerle también esta misma imagen que dice "hoy quiero vivir sin darme cuenta", y es otra idea de clip. Este es muy sencillo, siento que los tonos van muy acorde con la temática. Y entonces damos la vuelta. Por este lado tenemos esta otra parte, que aquí podemos ver está una libreta pequeña de Mafalda. Esta es una libreta pequeña, vean mi mano, es pequeñita. Esta también es de notitas rápidas, lo que sí, bueno, ahorita aquí yo la zafé para poderla insertar en esta parte de aquí, pero a esta sí decidí meterle este elástico. Esta libretita va con este elástico doble que puse porque es muy muy delgadito, entonces decidí ponerlo doble. Con esas rayitas como que siento que le da todavía un toque más bonito. Entonces es una libreta muy sencillita, pero pues muy vistosa y colorida en esta parte de aquí. Como este sobre es en blanco y negro, decidí poner la libretita aquí para que brinde un poco de color y se vea pues bonito. Y en la parte de acá tenemos muchas, muchas imágenes que ella va a poder utilizar pues para decorar diferentes cosas, hacer libretitas, algún tipo de decoraciones. Entonces hay muchas imágenes muy bonitas de Mafalda. Y aquí decidí meterle, obviamente ya va a poder meter aquí otras cosas. Aquí le puse un clip, aquí es donde va la libretita. Aquí tenemos otra libretita que es más grande, como la pueden observar. Y aquí decidí ponerle esta pincita con el nombre de ella, que dice ahí Maggie. Y pues esta pincita ya la puede retirar, incluso utilizar para otra cosa, como ella guste. Y en la parte de atrás, lo que hice fue imprimir diferentes tipos de hojitas que ella va a poder utilizar pues para decorar, para escribir, para hacer muchas cosas. Aquí atrás también viene la misma imagen, de hecho, de la libretita, pero en grande. Entonces, son varias hojitas y ella las va a poder incluir en lo que ella guste. Aquí, como pueden ver, yo le puse unos clips sencillos. Estos que le puse aquí no son con la gemita, pero sí los puse su listón, que les digo que el listón sin duda hace ver esos clips que son muy básicos. Con el detalle del listón los podemos embellecer y se ven muy bonitos, tanto ese que está ahí como este que está acá con las imágenes. Aquí también en esta parte de acá, lo que es el sobre, también viene decorado con esta Mafalda, esta pequeña historieta de Mafalda. Es una carpeta pequeña y, como se pueden dar cuenta, en cuanto a estructura muy básica. Sin embargo, pues contiene varios artículos de papelería y tiene bastante detalle, bastantes impresiones, sobre todo en la cuestión decorativa. Y pues sus clips, sus notitas adhesivas, que aunque no son propiamente de Mafalda, pues busqué que combinaran perfectamente bien para que armonizaran con la temática y con los colores. Me gustó mucho cómo quedó y pues es brindarles una idea para que ustedes realicen sus bonitos proyectos y creaciones. Espero que les haya gustado el video, que les haya agradado la idea. Cualquier cosa, ya saben, déjenme sus comentarios. Cuídense mucho, mucho, mucho. Les mando un beso y un gran abrazo. Y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.